Ahí se encuentra el 69, en esa parte de techo colapsado. Se va a realizar la extracción por ese punto, por la parte externa, aprovechando el escombro que va a servir de rampa para poder ingresar a la vivienda y evitar pasar bajo el techo. Por esa misma parte se va a realizar la extracción para colocarlo y asegurarlo en esa parte de techo que está segura. Bajarlo por la parte trasera y subirlo a esa pequeña ladera donde la brisa está semáforo. Buenos días, mi nombre es Filiberto González. Estamos aquí en un descarrilamiento de tren en el municipio de Tala, específicamente localidad de San Isidro Mazatepec. Se trata de un tren que transportaba con 108 vagones, de los cuales 12 vagones más las dos locomotoras resultaron descarriladas. El mismo tren, las locomotoras descarriladas, se transporta grano de canola, afectando cuatro viviendas, dos en su totalidad, al 100%, de las cuales resultan tres personas lesionadas y una persona occisa, el cual se encontraba pernoctando al tiempo del accidente. Un momento más, ya que autorice SEMEFO y Ministerio Público, se va a realizar la extracción con todas las medidas de seguridad adecuadas, ya que la persona que quedó occisa se encuentra en su vivienda con el techo semicolapsado, debilitado en su totalidad, por lo que la extracción va a ser con las debidas precauciones para evitar un accidente entre los compañeros rescatistas.